Pero Mauro, así no se hace. Pero papi, ¿cómo es que se hace? Bien, Mauro, lo primero que hacemos, Mauro, es crear una capa de ajuste tipo tono saturación. En esta capa vamos a elegir de todos los colores el color amarillo. Le vamos a bajar la saturación y le vamos a subir la luminosidad. Una vez que tengamos esto configurado, lo que vamos a hacer ahora es invertir la capa con Control I para que pase a negro. Y ahora con un pincel de color blanco vamos a ir revelando específicamente las partes blancas hasta que los dientes queden completamente blancos. Va a haber caso también que aparte de elegir el color amarillo, también estaremos configurando el color rojo para conseguir un resultado mejor. Síganos para más tutoriales de Photoshop.